Un almuerzo inédito se realizó este mediodía sobre una calle céntrica de Asunción. Varias personas degustaron un menú cocinado sobre el calor del asfalto con el objetivo de concienciar sobre el calentamiento global y la importancia de conservar el medio ambiente. Porque sería muy difícil una vida de esta calidad, ¿sí? Vamos a llegar a esto, doña, así es que no... Cuidamos un poco el tema, ¿sí? No, no es que no va a haber más gas, doña, nos vamos a quemar todo y te vas a cocinar, te vas a quedar muerta en el asfalto. Aprobado. La actividad se denominó Cocina Gourmet con Conciencia y el menú calentamiento global consistió en huevos fritos sobre asfalto con churrasquitos de lomito, tomates secos y polenta grilladas al sol. Las hornallas simbólicas fueron marcadas sobre la calle Estrella entre Don Bosco y Garibaldi. La actividad fue organizada por la Organización de Conservación Mundial con el apoyo de Periferia y Oniria. Según la WWF, en los últimos 50 años, el 80% de los bosques nativos del país fue arrasado. Desde WWF desean que la ciudadanía cambie de actitud y mejore el uso de los recursos naturales. A partir del uso, por ejemplo, de apagar las luces que no se usan, ¿verdad? Cerrar las canillas con relación al agua, tratar de abrir menos tiempo las heladeras, los refrigeradores. Eso sería una actitud donde las familias pueden desarrollar, ¿sí? El próximo 29 de marzo, Paraguay se unirá a la Cruzada Mundial La Hora del Planeta en el Shopping Villamorra, donde apagarán las luces por 60 minutos desde las 20:30 horas.